Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Telerred Noticias Moreno General Rodríguez, primera edición. Muy buenos mediodías, Rodrigo. ¿Cómo están todos ustedes? Tenemos mucha información muchísima para compartir. Realmente mucho lo que pasó en las últimas horas en Moreno y en General Rodríguez. A lo largo de esta edición vamos a ir compartiendo algunos de los temas más importantes sucedidos en la región en las últimas horas. Pero antes, vías de comunicación para aquellas personas que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer por diferentes maneras. Nos pueden enviar un email a contactosemanario@gmail.com o comunicarse al 0237-462853, si la memoria no me falla. Era. Muy bien. 583, al revés. Celular 011 15 50 55 69 11. Perdona al que le están llamando ahora, ¿no? Al 20 que 853 lo deben estar llamando. No tiene nada que ver. Facebook Rodrigo Solórzano 1, Moreno Visión, Twitter arroba Solórzano Rodri, página web www.semanarioactualidad.com.ar, www.morenovisión.tv. No tenemos anticipo porque recién estamos procesando mucho del material que tenemos. Se lo voy anticipando, la explosión en la casa de este testigo clave del caso Candela Sol Rodríguez, hecho ocurrido en agosto del 2011 con el hallazgo del cuerpo de esta nena asesinado. Recordemos que, bueno, dime si diretes, esta causa realmente estuvo muy empantanada. En la madrugada de hoy explotó la casa que habitaba Roberto Aníbal, un testigo clave, según la investigación, para otro simplemente un buchón de la policía. Lisa y llanamente, lo cierto es que en el día de la madrugada de hoy explotó la casa del barrio Mariló que estaba habitando. Así que vamos a estar compartiendo ese tema. También vamos a estar compartiendo lo que está ocurriendo en este preciso instante sobre la autopista del Oeste, el corte del tránsito por parte de los trabajadores del Hospital Mariano y Luciano de la Vega debido a este paro por tiempo indeterminado que votaron ya hace una semana por el incumplimiento por parte de la provincia de Buenos Aires de el pago de la desfavorabilidad, entre otros temas. Pero vamos a ingresar con un primer tema que tiene mucho de actualidad y tiene que ver con algo que ocurrió anoche, con el corte al tránsito de la Ruta 23. Fue una chica, lamentablemente fue violada y por eso los vecinos decidieron realizar un corte en la Ruta 23 para reclamar que este caso se resuelva. El lunes 5 y media, 6 menos 20, mi hija, bueno, obviamente a trabajar, como hacemos la gente decente, no estos delincuentes que están sueltos, y en la calle casi Perú, un poquito antes de Perú, se da cuenta ella que la está persiguiendo una persona. Llega a la calle Perú, no tira nada, cuando gira ya viene un señor entre comillas, con una pistola en el cuello, y le dice quédate quieta, y ya se da cuenta que sos mi pareja, y la abraza y la empieza a llevar por la calle Perú, que da el puentecito, que ahora queremos sacar contra todos los vecinos, porque es el paso al lugar donde hacen violaciones, robo y todo lo demás. Estamos hablando del campo este que se encuentra de ruta 23 entre casi Barcar, digamos. Claro, esto sería, Sánchez sería esta que él conoce bien, Sánchez y Perú. Llega hasta Barcar. Y Sánchez, exactamente. Bueno, en ese lugar hay un puente que se puso, anda a saber, no sé ni quién, ya estaba. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este tema? Todo lo que se roba en el barrio, todo lo que se roba en el río, pasan por ahí o lo dejan para vender en la feria o lo pasan para el otro lado y se lo llevan. Usted me está diciendo que parte de lo robado se reduce en la feria esta. Hace poquito, no hay una. Yo no tengo cómo demostrarlo porque obviamente no tengo una prueba, si no lo estaría en la policía o en la fiscalía. Se ha encontrado un bombeador que hace poco estuvo la policía, que ha secuestrado carburadores, alternadores de altos nuevos. Indudablemente, ¿a dónde lo van a ir a comprar? ¿A Warnes? ¿Y lo van a tener con una boleta de compra? No, es robado. Todo el mundo lo sabe, hasta la policía. Porque han venido acá con gente de la municipalidad y avisan antes que llegue la municipalidad o la policía
Yo lo he visto dos o tres personas que no puedo identificar porque son comunes a todos, y avisando que guarden las cosas porque está viniendo la municipalidad y la policía. Entonces, creemos que hay una convivencia, yo no lo puedo aceptar, obviamente no lo puedo firmar, por supuesto, porque en mi caso particular, la policía ha actuado muy bien, no me puedo quejar en nada. Falencias que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires, no es solamente Moreno, en todo. Yo soy San Martín, nacido. Entonces, bueno, y también tengo que agradecer porque han llamado y se han portado conmigo bien. Lo que pasa es que veo que en el barrio hay mucha falencia de seguridad. Lo he conversado con el comisario que se acaba de ir. Lo he conversado con Negrete, que es el señor responsable de la departamental. Y se lo he comentado. Acá el patrullero viene, lo han visto los vecinos, no solamente yo soy la voz, acá un poquito de todo, pero acá todos saben lo que yo voy a decir. Acá hay cuatro cuadras puntuales, que es Nogoyá y Paraguay, Nogoyá y Perú, Milton y Paraguay, y una que está a una cuadra de mi casa que no me acuerdo el nombre. Cuatro o cinco personas permanentemente... Toledo y Ecuador. Permanentemente cuatro o cinco personas, dos, tres a la hora que vos pasés, están fumando porque te mata, yo no fumo, pero te mata el olor porque indudablemente, o drogando, bueno, y tomando. Yo pregunto, yo estuve en ejército un tiempo, no vamos a andar haciendo historia, pero yo sé lo que hablo y yo estuve en el golpe del 76, yo sé lo que estoy hablando, no soy ningún pelotudo de oficina, porque si no lo toman como que uno es un boludo que habla estupideces. Yo no voy a dar ninguna estupidez, lo que estoy diciendo es toda cierta, yo sé lo que hablo. El patrullero pasa... cuatro o cinco personas en una esquina, 3, 4 de la mañana. El señor que va en el patrullero, ¿qué piensa? ¿Que este señor se levanta a las 5:30 de la mañana para trabajar? ¿O va a robar a las 6 como hicieron con mi hija, que encima de este hijo de mil puta, y lo digo con todas las letras, la violó y le cagó la vida, 20 años? Terrible el testimonio de Julio, el papá de esta chica que fue abusada sexualmente el pasado día lunes a las 5:30 de la mañana en justamente este predio ubicado sobre la ruta 23 entre Damaso Sánchez y Barker, a donde se dirige la Feria de las Flores, la segunda Feria de las Flores, no la tradicional que está del otro lado de la ruta. Vamos a compartir la segunda parte de este testimonio. Y presta atención a la última imagen de insert que tenemos, porque va a notar que no hay presencia policial. Hubo un patrullero cuando llegamos, esto ocurría cerca de las 7:30 de la noche, pero posteriormente se fue y quedó totalmente desprotegida la zona, y que va a ser lo que permitió que ocurriera lo que después pasó y que después les vamos a estar contando. La segunda parte de la nota. No sé, hermano, paralo y cascalo de arma, porque este señor, este hijo de puta, tenía una 45 o una pistola en el bolsillo. Y si vos lo parás y lo cascás, le sacás el arma y lo metés en cana. Nadie le dice nada. Estuvo 15 minutos, 10 minutos atrás de un lado y después empezamos a hablar con un montón de gente que estuvo ahí así, yo lo vi en la reja. El otro señor así me pareció. ¿Cómo es? Nadie. Y la policía pasa y no lo mira. Han sacado patrulleros de la comisaría 2 y se la llevan a la 1. ¿Por qué? ¿Qué son mejores los de la 1? Yo no tengo nada, somos todo pueblo, todo laburante acá. Pero ¿cómo es la mano? Sacan de acá, que estamos en un verger acá. Se fueron, y lo sé con datos reales y no de acá, del Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Lo sé con plena seguridad. Han sacado los 240 gendarmes que teníamos nosotros acá y ¿sabe dónde están? Pelotudeando y pidiendo pelotudez a ver si un señor se le olvidó la luz prendida en el peaje de acá de Ituzaingó. Ahí está toda la gendarmería que nosotros estamos pidiendo para el barrio, no para nada. Julio, ¿cómo está tu hija? Gracias a Dios, bien. Tuvimos un día de terror, terminamos... Bien, en el sentido, bueno, ya sabemos a lo que me refiero, de acá está hecha pedazo, no durmió toda la noche, lo poco que durmió se despertaba gritando, bueno, mi señor al lado, toda la mano, bueno, ¿qué te voy a contar? Está hecha mierda. Bien, en el sentido de que, gracias a Dios, hoy tenemos que decir, y lo digo, que tenemos que decir, gracias a Dios, que este hijo de puta no la mató, porque cuando se escapa, inclusive le tiró un tiro. O sea, que gracias a Dios, la tengo con vida. Y este hijo de puta que no lo podemos encontrar. Justamente, señora, armaron un petitorio en el barrio por las falencias que tiene. Claro, bueno, al señor comisario segunda de Trujuy. Nos dirigimos a usted con motivo de manifestarle nuestra disconformidad con él, con la situación inseguridad que rige en el barrio de Cuatro Vientos. Pidiendo a usted mayor presencia policial en horarios... A ver, acá me quedo bien. En horarios de madrugada, tardecita y noche. Estos son los horarios de la mayor riesgo. Solicitamos las
la destrucción del puente de Perú y Dalmacio Sánchez, en el cual se juntan los malvivientes utilizándolo como medio de escape de los hechos, que ser de robos violentos, violaciones y otros hechos, ¿no es cierto? Bueno, esperamos su pronta respuesta a nuestros pedidos. Desde ya nuestras gracias y valoramos cualquier respuesta que puedan hacernos suyas. Pero no solamente nosotros estamos pidiendo eso, estamos pidiendo presencia policial a la mañana y a la tarde. Pues la gente que viene de trabajar ya no sabe por dónde ir. Las chicas jóvenes que van a trabajar tienen que venir de trabajar hasta la ruta acompañadas o pagarse un remis, porque las agarran a mitad de camino, ya venga por la cuadra que sigue o por la otra. Le ponen un cuchillo en la garganta, las traen y las entran por acá. Entonces eso es lo que nosotros queremos, una seguridad y que nos den una respuesta. Nosotros desde ya estamos diciendo, el municipio no nos da respuesta, entre los vecinos rompemos el puente. Y no solamente los vecinos rompieron este puente que veíamos en imagen, totalmente oscuro, que está en medio de este campo ubicado sobre la calle Dalmacio Sánchez y Ruta 23, sino que también habrían prendido fuego a los puestos de la feria. Me refiero en potencial porque personalmente no lo observé. Nosotros nos fuimos cerca de las 8 de la noche, volvimos 10 y media de la noche y la feria, gran parte de la Feria de las Flores, estaba ardiendo. Pero ese va a ser tema del próximo bloque. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más noticias. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza, donde los más pequeños detalles son tenidos en cuenta. 32 hectáreas totalmente parquizadas y forestadas. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500, bajada Ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde Ruta 7, a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cultural Inglesa de Moreno. Desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Conocé el nuevo concepto en deporte y recreación. Academia de fútbol, alquiler de canchas, Zoom, cumpleaños, clases aeróbicas, spinning, baile, running team. Todo esto con los mejores servicios. Bar, vestuarios, seguridad, wifi, lavado de autos. Colazo Sport. Vení a conocernos, Entre Ríos 2602, a metros de colectora Moreno.
Segundo bloque de Telered Noticias, Moreno, General Rodríguez, primera edición. Se está hablando por teléfono. Y como comentaba antes del corte, Rodrigo, se produjo un incendio en la Feria de las Flores, ahí ubicado en la Ruta 23, justo después de que los vecinos reclamaron por esta violación que sufrió la joven, ¿no? Es que hayan sido ellos, pero... No se puede asegurar eso porque no los vi personalmente, digamos, los rumores existían. Digo, había gente que estaba muy exaltada, vecinos del barrio Cuatro Vientos, que estaban muy molestos porque, como bien decía el padre de esta chica abusada sexualmente el lunes, habrían encontrado elementos sustraídos en el barrio que estaban siendo reducidos en esta feria. Pero hay un condimento político también en esto que no debemos dejar pasar, pero se los voy a estar contando después de la nota. Estuvimos anoche con los puesteros, cerca de las 11 de la noche, cuando aún ardían las brasas de este incendio de importantes proporciones que consumió gran parte de la precaria feria ubicada sobre la Ruta 23 entre Damasio Sánchez y Barker. Prendieron fuego porque están queriendo tomar el predio los punteros de acá de Moreno. Porque eso, yo trabajé en política. Si me está viendo Mariano, él me conoce. Él no era nadie cuando yo trabajé con él. Nosotros le pedimos, ahora unos días, le pedimos a él, le volvimos a pedir por el campito. Que venga y que nos cobre el predio, que haga lo que quiera. ¿Se refiere al campo a este predio? A este predio, porque venimos a trabajar. Yo no me puedo jubilar, vengo a trabajar acá. Y acá no hay, como dicen, gente que roban las cosas y vienen a vender acá. No es así. Y si no, ¿por qué no mandaron inspectores? Manden los inspectores y listo. Estamos hablando de qué cantidad de puestos hay. Pero gente, los domingos más de 5.000 personas hay. Más de 5.000 personas hay acá. Y allá adelante está todo el barrio en contra de nosotros porque están queriendo agarrar el predio para estar la gente de allá atrás. Ya le sacamos una vez a la gente de aquel lado. Y volvieron a ver. ¿Sabe todos nosotros, todo el sacrificio que estamos haciendo acá para cuidar? ¿Cómo se inició el incendio? ¿Qué pudieron averiguar ustedes? ¿Qué saben? ¿Quiere hablar, señor? No. Supuestamente porque hubo una violación. Supuestamente, o sea, hubo una violación, pero nos usaron eso para quemar todo lo que es la feria. Eso fue el inicio del fuego, digamos. Es decir, fueron los vecinos del barrio que... Los vecinos y gente de la política, hay todo metido, de toda clase de gente ahí. Porque hay intereses en el medio que quieren agarrar el predio también acá. Ese es el problema. Bueno, así que un momentito. Ahora me informaron acá un compañero que lo que estaban prendiendo a fuego, el que le violó y la chica violada le reconoció. Según dice, le llevó al patrullero. Según dicen. Porque nosotros no nos podemos arrimar allá. Así que entre eso que están incendiando, está el violador y la chica que está violada. Y otra cosa, nosotros durante la semana vienen muchos compañeros nuestros acá. ¿Qué necesidad tienen las chicas jóvenes pasar por el medio de acá, de este lado? Cuando era monte, ¿pasaban por ahí arriba del monte? No, pasaban por la vereda. Entonces, por eso tenemos la culpa nosotros los puesteros, porque vinimos y armamos todo esto. Y dice que pasan por acá y le agarran y le violan. ¿Y para qué pasa? Mercedes, sufrió grandes daños la feria. ¿Qué es lo que van muchísimo, a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer muchísimo. Ustedes? Vamos a seguir. Lo vamos a seguir, ¿no, compañeros? Sí. Vamos sí, a seguir sí, y vamos. Sí, sí. Y acá estamos poco. Mañana vienen más. Mañana vamos a empezar. Que venga Mariano. Que venga Mariano. Claro. Que no se olvide de Mariló, que nosotros gastamos zapatilla por él, caminando, claro, para que hoy él esté ahí. Primero estuvo él, después estuvo Arregui, caminé con Arregui y caminamos con todo. Así que se venga, y él dio la orden. Que venga, que baje, que venga él. Que venga Camps, su secretario. Que venga, que bajen acá. Que siempre pedimos, y nunca lo hicieron. Mandaban a la chica de acá, que tenemos a... Díganme la chica. Mónica Gatica. Mónica Gatica. Vive acá, ustedes saben, le conocen. Bueno, entonces, ella también está viendo todo lo que está pasando acá. ¿No pudo hacer algo? Yo llamé ahora. Llamé a Fernández, llamé a Godoy, llamé a todo. Orden de Mariano, dice. Y entonces, si quiere voto, acá tenía, los compañeros quieren trabajar. Vengan y lleven los votos de acá, pero que nos dejen trabajar, lo único que pedimos. Si quieren puesto lindo, lo vamos a hacer, porque todo quieren hacer. El problema está en que esto hay que cerrar para que nadie se metan, porque a la noche andan todos y nos rompen, nos queman. Hay mucha plata acá que se perdió adelante, las compañías de adelante. Es mucho.
Acá nosotros estamos pocos porque a veces tenemos algunos los teléfonos y nos vamos llamando. Pero somos como 5.000 personas que estamos trabajando acá. Y si se quema todo esto esta noche, nosotros vamos a hacer allá enfrente. No nos vamos a ir de acá. Vamos a cortar la ruta a ver que no venga a sacar la policía como ahora, que no nos dieron bolilla a la policía. Yo fui al comisario, me mandaron para el comisario y fui a hablar al comisario. Fui a hablar a los bomberos, ¿sabe qué me dijo los bomberos? Se tuvieron que correr los bomberos porque esa gente le corrían a palazo, a los tiros. Acá hay una camioneta de un compañero que le balearon de punta en punta, dará una hora. Bueno, realmente llamativo, digo, vamos a esto por partes, es un tema muy complejo. La feria es ilegal, absolutamente de acuerdo, estamos, es un predio que hoy, según lo que dice la Municipalidad de Moreno, lo tienen bajo custodia. Y que esta feria, que comenzó siendo un germen muy chiquito, unos pocos puestos, creció exponencialmente hasta convertirse, según lo que me dicen los puesteros, casi 500 puestos. Digo, es una locura, es impresionante realmente la magnitud que tomó esta feria y también el movimiento económico que implica la comercialización de productos dentro de ella, por un lado. Digo, uno comprende que hay gente que quiere trabajar, comerciantes que quieren trabajar honestamente, que han puesto su feria ahí, pero ¿quién la regentea? Es la pregunta. Casualmente, en la última edición de TDR Noticias Moreno General Rodríguez, segunda edición, Lisandro Arriola estuvo compartiendo notas que hablan sobre mafias enquistadas dentro de la feria. Y es lógico, estamos hablando de mucho dinero que se está moviendo y mucho dinero líquido. Digo, no hay tarjeta de crédito, no hay cheques, todo es efectivo lo que se mueve por fin de semana. Estamos hablando de mucho dinero y obviamente si no hay un control por parte de un estamento como el Estado sobre este tipo de actividades, lo que ocurre es que alguien se quiere hacer rápidamente el capanga del lugar y empieza obviamente a querer acaparar por lo menos un porcentaje importante de este movimiento de dinero. Absolutamente de acuerdo, es ilegal esta feria. Están usurpando un terreno que hasta hace muy poco no se sabía de quién era. Eso por un lado. Los vecinos del barrio Cuatro Vientos que denunciaron robos, violaciones, digo, también es absolutamente cierto, la multitud de denuncias que hay en la comisaría de Trujillo respecto a este tipo de hechos es importante y no tienen respuesta. La falta de efectivos policiales, que hemos hablado tantas veces, se siente mucho en esa zona. Digo, ahí está el cuadro de situación. Explota ayer. Digamos, con la violación del lunes, los vecinos cansados del barrio Cuatro Vientos deciden cortar el tránsito a la ruta 23, en la ruta 23. Acusan a jóvenes del barrio Villanueva, de Mariló, que utilizan ese puente que está en el campo para pasar hacia el barrio Cuatro Vientos y escapar de allí con las mercancías robadas a los vecinos para volver y después reducirlos. Algunos denuncian que algunos de esos elementos se reducen dentro de la feria. Digo, la bronca de los vecinos de Cuatro Vientos también es con la feria. No me llamó mucho la atención, y se lo decía a Ángel González, nuestro camarógrafo, cuando estábamos volviendo cerca de las 8 de la noche del lugar, que no había presencia policial. Había un patrullero que, cuando comenzamos a hacer la nota, se fue. Estaba el comisario Gómez, de la comisaría segunda de Trujuy, y se fue. Y quedó absolutamente desguarnecida la zona. Un escenario pausible para que se produzcan lo que se produjo después, el incendio de estos precarios puestos que hay en la feria. Hasta acá vamos, ¿se entiende más o menos la explicación que voy dando? Sí. Digo, es llamativo que en el inicio de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Moreno, el intendente municipal Mariano Hues anunciara que ese predio que hoy estaba ocupado por los feriantes iba a ser otorgado de alguna manera al Estado Nacional para la construcción de viviendas. Digo, ¿quién quería pagar el costo político de sacar a los feriantes de ese lugar? Digo, a mí me dio para pensar, para sospechar, para presumir que fue la excusa perfecta para que ningún estamento del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, tuviera que pagar el costo político de mover a los feriantes del lugar si es que los vecinos enojados por los hechos delictivos prendían fuego al lugar. Digo, me hago absolutamente cargo de lo que estoy diciendo. Presumo, sospecho, no tengo elementos. Digo, bien lo dice Mercedes en la nota, que por ahí no comparto la manera de irrumpir dentro de este predio y de empezar a comercializar y mover este volumen importantísimo de dinero, pero
Digo, me da para sospechar. Necesitan el predio limpio justamente para que comience la construcción de viviendas de este programa Procrear. Digo, es la excusa perfecta. Nadie paga el costo político de haber sacado a los feriantes. ¿Cómo termina esta historia? En las próximas horas lo vamos a saber. Y cambiando de tema, estuvimos en la inauguración de un nuevo local de Fordcam y tenemos los testimonios de la gerenta y el dueño, Patricia y Antonio Morrone, que nos cuentan los detalles sobre este nuevo local. La nueva imagen denominada Trasmar que Ford Argentina desea para toda la red de concesionarios Ford. Y hoy nos toca a nosotros la inauguración de esta nueva imagen. Bueno, hablaste de un trasvasamiento generacional. ¿Está cambiando la conducción de la empresa? Y poco a poco estamos tratando de que de la primera generación pase a la segunda, pero la alegría más grande también es que la tercera generación ya está incorporada en la empresa. Por lo tanto, Fordcam tiene continuidad. Es una de las empresas familiares más emblemáticas que tiene Moreno. Sí, hay varias familias, pero somos una de ellas. La verdad que sí. Siempre apostando a Moreno. Soy nacida en Moreno, crecí en Moreno y nunca me he ido. Así que continuaremos aquí. Tu papá dijo que iba a dar un paso al costado cuando estabas preparada. ¿Lo tiene que dar? No. Si bien me siento preparada, pero no tiene que dar el paso al costado. Porque nos complementamos, somos un buen complemento y bueno, se dice en los cursos de empresas familiares que el paso o la transición debe ser paulatina y si la primera generación está acompañando a la segunda, va a ser mucho más fácil. Y aparte contando con un hombre como experiencia, como tu papá, digo, un hombre de muchísima experiencia que sabe de esto, su hija hoy al frente de esta concesionaria no va a dar el paso acostado usted. Bueno, ganas tengo de dar el paso acostado, pero de todo modo la experiencia de una persona mayor en cualquier empresa es muy necesaria. Fíjate que la genética, el genio viene de genética. Entonces, padre genio, madre genia, es posible que el 90% de los hijos salgan genio. Pero la sabiduría lo sabe lo viejo. Y es una cosa linda la vida. Porque la sabiduría te da los golpes, te da la calle, te da la vida. Y cada vez cuando más años tenemos, más experiencia tomamos. Se nos facilita la experiencia. Entonces, trasladar eso a los jóvenes es el enriquecimiento rápido. ¿Está claro? Antonio, bueno, está Patricia presente, pero tiene dos hijos más, Diego y Fabián, que también son empresarios y que siguen apostando a Moreno, siguen creciendo en Moreno. Bueno, la familia apostamos todos, como dijo ella, apostamos todos, aunque tenemos algunos campos en otro partido de la provincia de Buenos Aires, pero nuestra, el 95% es acá, comercio nuestro, o 98%. Lo demás es un poco de sentimiento, un poco de tener la plata resguardada, pero el trabajo está acá. Acá tenemos, el grupo nuestro tenemos 500 personas. Entonces, de acuerdo, Moreno, 500 personas. Debe ser dentro de las 5, 6 o 10 empresas que más gente tiene en Moreno. ¿Y se están incorporando los nietos? Sí, ya está, empieza. Ya está, así que esa es la esperanza. Y en esta apertura del nuevo local de Fordcam, ubicado en la colectora de la autopista del Oeste, estuvimos charlando también con el presidente de Ford Argentina, Enrique Alemani. Una concesionaria muy importante, esta es una zona de gran nivel de actividad e importante para Ford. Morrone está, todo su equipo están con nosotros desde el año 86 y es un orgullo venir hoy a la inauguración de estas instalaciones, que son instalaciones modelo siguiendo los estándares de Ford a nivel global. Tal vez desde Ford no se pueda apreciar lo importante que es la familia Morrone para la comunidad de Moreno, teniendo en cuenta la gran cantidad de mano de obra que emplea. No, sin duda. Bueno, nosotros valoramos mucho el trabajar con Antonio, con Patricia, con todo su equipo. Él no solo nos representa en Moreno, también está con nosotros en San Miguel, está con nosotros el 9 de julio en Trenquelauque, tiene más de 170 personas trabajando, ha estado siempre entre los primeros 5 en cuanto a volúmenes de venta de Ford en el país y también un gran vendedor de planes de ahorro. Y creo que, bueno, trabajamos mucho con él para que esta obra, esta envergadura se concretara y que los clientes de Moreno puedan disfrutar de instalaciones que son del mismo nivel que tiene Ford en los lugares más exigentes del mundo. ¿Este salón de venta cumple con requerimientos desde Ford? ¿Tienen que ver con algún tipo de campaña de marketing, de atención al cliente? Ford a nivel global ha establecido
un nuevo estándar y nuevo diseño, se llama Trustmark en inglés, y Ford Argentina, nosotros estamos implementándolo en forma muy rápida, tenemos más del 50% de la red ya instrumentando esta nueva línea de diseño de las instalaciones, que combinan una estética muy renovada, pero también una diagrama de las instalaciones muy importante para lograr un excelente nivel de atención, tanto en la venta como en el servicio para todos los clientes. Ya volvemos con más Telered Noticias Moreno General Rodríguez, primera edición. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza, donde los más pequeños detalles son tenidos en cuenta. 32 hectáreas totalmente parquizadas y forestadas. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500, bajada ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde ruta 7, a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cultural Inglesa de Moreno. Desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Conocer el nuevo concepto en deporte y recreación. Academia de fútbol, alquiler de canchas, Zoom, cumpleaños, clases aeróbicas, spinning, baile, running team. Todo esto con los mejores servicios. Bar, vestuarios, seguridad, wifi, lavado de autos. Colazo Sport. Vení a conocernos, Entre Ríos 2602, a metros de colectora Moreno. Tercer bloque de Telered Noticias Moreno General Rodríguez, primera edición. Y ahora vamos a ver imágenes sobre esta competencia en donde los indios perdieron por 69 puntos contra Racing, que logró 76. Los indios están compitiendo en el torneo metropolitano del básquet argentino. Recordemos que esta fue la segunda fecha. Hoy a la noche se va a estar jugando en River Plate la primera fecha, que había sido suspendida la semana anterior. Hoy la delegación de los indios a las 7 de la tarde van a salir los micros para aquel que quiera concurrir a ver este partido de básquet desde la sede social del Club Indígena de Moreno. Pero antes, entonces, lo que tuvo que ver con esta derrota previsible debido a la poca preparación que tuvo los indios de Moreno de cara a esta competencia, el diálogo con Lautaro Fraga, jugador que regresó a la institución indígena, y con el técnico Flavio Ampuero.
La verdad que es un garrón empezar así, pero estamos tranquilos porque llevamos pocos entrenamientos juntos, viste, esto recién arranca, es largo, tenemos mucho que corregir, obviamente. Y bueno, nada, es una derrota, no pasa más de eso, ahora pensar en la semana que viene, que tenemos dos juegos importantes fuera de casa. Y bueno, a entrenar y a corregir un montón de cosas. ¿Qué destacás? Destaco la actitud del equipo. El equipo nunca se rindió, siempre fue para adelante, puso huevos, viste, la defensa estuvo bien. Como te digo, hay detalles para mejorar, pero la actitud del equipo se mantuvo durante todo el partido. Y bueno, el resultado no fue el que quisimos, pero eso rescato más que nada. ¿Falta un jugador alto? Mira, el equipo se armó así y yo creo que esto es un grupo, ¿viste? Es un grupo, estamos todos unidos. Si falta altura, no es un problema, lo arreglamos, ¿viste? Haciendo otras defensas, doblando, todo tiene solución, ¿no? Pero el equipo tiene mucho huevo, eso nada más. ¿Vos rescatás eso? Digo, la entrega que tuvieron durante todo el partido. Totalmente. El equipo nunca se rindió, nunca bajó los brazos. Y eso es importantísimo. La actitud ante todo. Más que nada eso. Falta mucho. Falta mucho, recién empieza. No, mirá, en realidad es el primer partido del año. Nosotros venimos con una preparación muy rara porque hace dos semanas que me hice cargo del equipo y no tuvimos ni amistosos. Creo que, no las conté, pero creo que tengo 7 entrenamientos encima del equipo. Es una derrota que no nos gusta porque es en casa, pero que era muy factible y un porcentaje muy alto de que nos pasara. Hicimos todo lo posible para que no sea así. Pero bueno, el haber entrenado tampoco, hoy se paga. Vamos a ver si más adelante podemos ir corrigiendo estos errores. El rodaje es fundamental para encontrar el equipo. Por supuesto, imagínate, nosotros no tenemos amistosos encima. Es el primer partido juntos que jugamos. Nos falta mucho todavía, recién estamos empezando. Así que me parece que le tengo mucha confianza al equipo y vamos a obtener muchas cosas, porque me parece que hoy jugamos contra un muy buen equipo con un físico, una envergadura dentro en cancha muy grande y sin embargo les costó cerrar el juego. Se notó algunos aspectos importantes, digo, a veces se apresuraron demasiado en los tiros, tal vez por los nervios, no hubo rebotes ofensivos y tal vez esté jugando, faltando un jugador alto en el ataque. Sí, bueno, el tema del jugador alto en ataque, somos lo que somos y estamos lo que estamos. Cuando salimos al mercado no había más 2.4 metros como tienen ellos. En ese sentido tenemos que buscar la forma de potenciar lo nuestro y de buscar el error del rival. El tema de los apresuramientos, yo creo que más que por nerviosismo es por lo mismo de la falta de trabajo y la falta de rodaje, de no entender todavía el juego en pareja o cómo atacar algunas situaciones defensivas que nos propusieron los rivales, que es tiempo de trabajo. Pero te vuelvo a repetir, lo más importante es entender qué es lo que somos y a partir de ellos construir y tratar de que el equipo juegue cada vez mejor. ¿Y qué los indios? Es decir, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es los indios? Los indios, ¿qué aspirás a que sea? Los indios creo que vamos a ser un equipo muy rápido, muy bueno en jugando toda la cancha. Me parece que lo último que tiramos, esa presión, la tiramos para quemar las naves porque era lo mismo y nos dio mucho resultado. Somos un equipo muy atlético, entonces me parece que vamos a jugar a jugar rápido, a correr, a que los rivales tengan que aguantar el ritmo nuestro, a que los equipos grandes como estos no nos puedan seguir el ritmo y tengan que estar rotando continuamente porque no pueden jugar. Y después a hacernos duro en las ayudas abajo, en el poste bajo, para que no nos hagan daño. Hoy nos hacían mucho daño con los externos en el poste bajo, no con los grandes. Bueno, y justamente tal vez la rapidez permita que suplantar el tema de la altura con el doblaje de marcas. Exacto, exacto. La idea es trabajar mejor el doblaje de marca, estar más pulido eso. Hoy cometíamos muchos errores. Y de arriesgar, pero bueno, nos vamos a jugar a eso y lo que vamos a proponer es un juego muy agresivo, corriendo mucho. También puedo ser técnico de básquet en base a las preguntas que estaba haciendo. Digo, lo vi, había problemas en el poste alto de los indios, no había altura, no querían ingresar y no chocaban contra una defensa que tiene mucho rodaje, Racing, y que tiene altura. Así que no es fácil el arranque de este torneo para los indios hasta que se logre que el engranaje del equipo funcione aceitadamente.
La semana pasada les comentábamos sobre el reclamo de diferentes alumnos por el boleto estudiantil al cual no están teniendo acceso o tienen complicaciones. Hoy les vamos a mostrar otra nota sobre este caso en donde habla otro de los alumnos que reclamaban por este boleto. No, en realidad habla Mariana Cataño, la secretaria general de SUTEBA, y que también amplía el tema respecto a qué es lo que pasó con el paro docente. Recuerdan que estaba planificado un paro docente de 48 horas para el día de hoy y mañana, específicamente, y el 7 y 8 de mayo también iba a haber un paro, en total 96 horas de paro. Fue suspendido porque acataron la conciliación obligatoria que fue dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. El próximo día viernes, en las primeras horas de la tarde, va a haber una reunión donde se va a definir los pasos a seguir. Compartimos la nota con Mariana Cataño. En otro momento, la verdad que reunidos con directores de escuela tenemos una enorme preocupación por las colas que los pibes están haciendo, la pérdida de su día de clase para poder tramitar un carnet que a veces no llega, y por otro lado la cuestión de que la perlita sigue cobrando $1.50 desde que se inició el ciclo lectivo hasta ahora, mientras los pibes siguen esperando esa credencial que necesitan para pagar 10 centavos por su boleto. La verdad que respecto del apego a la ley, la empresa La Perlita deja mucho que desear y esta no es la primera vez que avasalla los derechos de los pibes. Por ahora el cambio del carnet es cuatrimestral, es decir, que ya estaría venciendo en julio. Se establece que cada 90 días tiene que cambiar. Ahora todavía se están en proceso de armado esos carnet. Por eso nosotros decimos hay que usar la constancia de alumno regular que tienen las escuelas, los pibes tienen la SUBE, es muy fácil. Lo que pasa que la verdad que el tema del transporte con la cantidad de pibes que hay en Moreno forma parte del negocio de la empresa. Y bueno, se va a tener que apegar a la ley y ese es el planteo que nosotros hacemos. Ojalá mañana pueda el Consejo Deliberante perfeccionar el mecanismo por el cual los pibes tienen su carnet y pueden viajar a 10 centavos como lo establece la ley provincial. También los chicos reclamaron por la diferenciación que hay entre escuelas del Estado y escuelas privadas. Sí, también planteaban esto de que, bueno, que sea un derecho universal y nos parece que es absolutamente correcto. Para todos por igual. Para todos por igual. ¿Qué compromisos se llevan? No, nos llevamos el compromiso, ahí hay un anteproyecto que contiene parte de las demandas de los estudiantes y bueno, se sigue debatiendo sobre qué otras cuestiones deberían estar contenidas respecto de la franja horaria, bueno, lo que ese carnet, esa credencial tiene que tener. Esto es lo que se está debatiendo en este momento. Mariana, lo llevo al conflicto docente. Hubo una especie de tregua a partir de los hechos en la ciudad de La Plata, la tragedia de las inundaciones. Vuelven a parar algunos gremios esta semana. ¿Cómo está el frente gremial y cuál es la posición de ustedes? En realidad, bueno, no hubo una tregua. Se suspendieron las medidas en función de que, bueno, era imposible realizar medidas de acción y movilizaciones a La Plata cuando habían muerto casi 60 personas y había una catástrofe en la ciudad de La Plata, así que, y además las escuelas iban a ser centros de evacuados en La Plata, en San Fernando, en Tigre, en San Martín, 3 de febrero, en La Matanza. Así que fue una acción solidaria que fue consensuada en el marco del Frente Gremial. Luego hemos anunciado medidas de fuerza y en el día de ayer el gobierno dictó la conciliación obligatoria. Así que en función de que el gobierno, el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria, se han suspendido las medidas y el Frente Gremial va a concurrir este día viernes a la primera reunión que convoca el Ministerio de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria obliga a las partes a sentarse a negociar. El viernes los gremios del Frente Gremial van a ir a esta reunión y para garantizarse que la cuestión salarial esté contenida es lo que se va a discutir en el periodo de la conciliación obligatoria, que bueno, se está evaluando su acatamiento, que abarca 15 días hábiles, ¿no es cierto? Así que bueno, en esta situación nos encontramos en este momento. Por ahora el Frente Gremial no para. Por ahora el Frente Gremial suspende las medidas y el viernes asiste a la convocatoria del gobierno, en el marco de la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo. Vamos a otro pequeño corte y ya volvemos con más noticias. En Telered Moreno, General Rodríguez, primera edición. Thank you.
La Cesarina Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza, donde los más pequeños detalles son tenidos en cuenta. 32 hectáreas totalmente parquizadas y forestadas. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500, bajada ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde ruta 7, a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cultural Inglesa de Moreno. Desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Conocé el nuevo concepto en deporte y recreación. Academia de fútbol, alquiler de canchas, Zoom, cumpleaños, clases aeróbicas, spinning, baile, running team. Todo esto con los mejores servicios. Bar, vestuarios, seguridad, wifi, lavado de autos. Colazo Sport. Vení a conocernos. Entre Ríos 2602, a metros de colectora Moreno. Último bloque de noticias en esta hermosa tarde de miércoles. Bueno, y vamos a compartir algo que ocurrió hoy a la madrugada en el barrio Mariló. Sorprendió a los vecinos, obviamente, una fuerte detonación en una vivienda que quedó totalmente destruida. Los peritos hablan de una implosión, es decir, que se produjo dentro de la vivienda, porque en algún momento se hablaba hasta de un atentado con granadas, con bazuca. Lo cierto es que los análisis preliminares llevados adelante por los peritos habla de una implosión. Los motivos aún se desconocen. La víctima es un testigo clave en el caso Candela Sol Rodríguez, hecho ocurrido en agosto del 2011, esta chiquita que fue encontrada muerta y que motivó una gran investigación y realmente una investigación para nada clara. La víctima de este hecho del día de hoy es Roberto Aníbal, Aníbal es el apellido, es un supuesto testigo clave en esta investigación. Algunos lo acusan de ser un testigo plantado por la policía. Lo cierto es que se encuentra en grave estado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega con el 80% de su cuerpo quemado, en gravísimo estado, obviamente. Y tuvimos oportunidad de dialogar con una vecina que escuchó la detonación. Compartimos la nota. A mediados de la 1:30 más o menos de la madrugada escuché un temblor en el vidrio que vibró todo y bueno, ahí empezamos a salir a correr porque era una explosión, no se sabe de qué, pero salimos a socorrer al que estaba quemado, que no sabía ni quién era en realidad.
y nada, pedía auxilio, estaba muy, muy quemado, pedía agua, le tiraban agua, llegaron después los bomberos, la policía. Bueno, la policía fue la primera en llegar porque estaba a 3 cuadras, me parece. Y nada, después llegó la ambulancia y se lo llevaron y bueno. ¿Tenían trato con este vecino? No, nadie tenía trato. No, incluso no lo conocíamos. O sea, personalmente no lo conocía ni de foto, nada. ¿Se rumoreaba o se hablaba en el barrio del conocimiento de que era un testigo clave en el caso Candela? Sí, a lo último se supo cuando hubo los tiroteos, que hubo como 4, y otra que había custodia todo el tiempo. Pero de los tiroteos sí, de hace como 15, 20 días, en la pared que se notaron. ¿Qué vino? ¿Un auto y tiroteó el frente de la casa donde estaba viendo esta persona? Aparentemente sí, porque las balas estaban en la pared, pero no... Tampoco sabíamos, o sea, nos enteramos después de lo que se rumoreaba, porque ahí hace bastante que estaba en los custodios. ¿Se encontraba muy mal estado este hombre cuando lo socorrieron? Sí, pero consciente estaba. Sí, estaba muy quemado, estaba sufriendo mucho. Lo primero que se escuchó fue auxilio, ayuda, ayuda. Y ahí todos empezaron a salir. Y otra, el fuego, para parar el fuego, porque podía haber agarrado las otras casas también. Cuando te acercaste al lugar a socorrer al vecino, más precisamente, ¿de dónde había ocurrido el incendio? Para el lado de la habitación ocurrió. O sea, la parte de la cocina quedó intacta y... O sea, en realidad voló todo. Voló las ventanas, los vidrios, todo. Se notaba los trozos. Pero más para el lado de la habitación era. Se notaba que había sido una explosión, pero el frente de la casa quedó intacto. No, no quedó intacto. Se desboronó todo. La parte de incendio fue solamente la pieza, el resto lo que hizo fue la explosión, romper las paredes. Claro, claro, pero si hay fuga de gas o no, no te sabría decir. Lo cierto que este testigo supuestamente clave en el caso Candela Sol Rodríguez, Roberto Aníbal, se encuentra en grave estado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en estos momentos, luchando y debatiéndose entre la vida y la muerte. Ayer justamente estuvo en un programa de América, el que conduce Mauro Viale, hablando sobre su temor ante un nuevo atentado. Como sabemos, hace unos días atrás fue baleada la casa también. Por desconocidos y que pedía mayor custodia policial. En el día de hoy, la madrugada, explotó esta casa, implosionó en realidad esta casa y generó un mar de dudas. La investigación continúa, hace minutos nada más que terminó la labor de los peritos en el lugar. Y cambiamos de tema. Ahora van a ver imágenes sobre el corte de ruta que realizaron los empleados del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que siguen reclamando el pago de la desfavorabilidad que les deben desde el mes de octubre del año pasado. Sí, fue una manera de tratar de llamar un poco la atención de las autoridades, que se han desentendido de la situación del hospital. Y bueno, queremos que tiene que haber respuesta, si no, las medidas no se van a sostener, ¿no? Es un problema muy serio de que las autoridades no se hayan hecho cargo de los compromisos que habían firmado, y también es muy serio de que ellos, que se habían comprometido a monitorear la situación del hospital, tampoco lo hayan hecho. O sea, hay varias situaciones que han generado mucha indignación. Y bueno, es un poco esta la manera que nosotros tenemos como para ver si a partir de acá retomamos las negociaciones. ¿Confían en que este modo de protesta tenga algún efecto? Tenemos la expectativa de que se reanude un poco la negociación, esa es un poco la expectativa nuestra. No sabemos, hasta ahora el gobierno nos ha fallado, digamos. Ha firmado compromisos que no cumplió, ha dicho cosas que no tampoco las pudo concretar. Entonces hay mucha desconfianza en los trabajadores, mucha desconfianza. Ahora los últimos papeles, por decirlo de alguna manera, firmados, donde se comprometen a ciertas cosas, es como que a nosotros nos cuesta trasladarlo a los trabajadores, ¿viste? Porque no lo aceptan, no consideran de que no, digamos, de que eso no se va a cumplir, porque así pasó con las otras cosas. Entonces es muy difícil generar la confianza que había, la expectativa que había generado un acuerdo, un continuo debate con el propio ministerio, porque bueno, se ha generado una desconfianza muy grande. ¿Cómo lo supiste, tonta?
Justo estaba mandando eso. Doti, ¿me estás espiando el celular vos? ¿Estás pertenecer así de vos? ¿Estás preocupado por lo de Doti? Estoy preocupado. Sabe demasiado Doti de mi vida. Vamos a agradecer a Café Habana, a Emiliano Cordero, que siempre nos atiende con unos riquísimos cafés. Nunca con una sonrisa, siempre con los ricos cafés. Eso es lo importante, el café. Parco, mi amigo Raca. ¿Nos despedimos? Nos despedimos, los dejamos con Santiago Novoa en Estudio 1 Radio Cable. Y a las 20 horas, la segunda edición de Telered Noticias, ampliando todos estos temas en un día que Moreno está generando muchísima información. A las 2 de la tarde, la sesión del Consejo Deliberante, los indios juegan anoche, así que obviamente va a seguir el tema de la Feria de las Flores, también lo que pasó en Trujillo, y realmente un día con muchísima información. Nos despedimos entonces nosotros, hasta mañana a las 12 del mediodía. Chau. I want you so much that it seems strange to me. So strange that it seems wrong to me. Seeing this how you're only on the TV. Age is beautiful.